El IBEX 35 ha logrado marcar por la mínima este lunes un nuevo máximo anual en precios de cierre, tras subir un 0,11% hasta 9.155 puntos. Uno de los protagonistas de la jornada ha sido Telefónica, que ha repuntado más del 3% y ha marcado un nuevo máximo anual en 4,15 euros. Los analistas de Bolsamanía afirman que puede seguir ganando posiciones en el corto plazo hasta la resistencia que aparece en 4,50-4,60 euros por acción. Además, buen día también para Inditex y otros grandes valores como Repsol e Iberdrola, que han compensado las caídas en Banco Sabadell y en otros valores asociados al turismo como IAG, Amadeus, Meliá y Aena, que han recogido beneficios tras las últimas ganancias acumuladas. Por análisis técnico, el IBEX 35 se encuentra en un buen momento, puede buscar la resistencia de 9.300 puntos en el corto plazo, aunque también hay que ser conscientes de que tras las fuertes subidas acumuladas en las últimas semanas, podría protagonizar una corrección de corto plazo también en cualquier momento.